¿Cómo sintieron ustedes el golpe de Velasco? Porque eso era interrumpir una posibilidad de Víctor Raúl. Claro. Eso es lo que nos golpeaba. Entonces, obviamente que nosotros resistimos y salimos a protestar. Nosotros tomamos las calles en aquel entonces. Yo recuerdo mucho que Armando Villanueva, como secretario general, hizo un anuncio en un mitin de septiembre del año 1968, señalando que las masas saldrían a las calles para, digamos, protestar, digamos, y en el hipotético caso de que hubiera pues la quiebra del Estado de Derecho. Y entonces, y efectivamente, pero claro, las masas mayoritariamente fueron juveniles en aquel momento. Hubieron bastantes adultos también, por supuesto, ¿no? Pero el liderazgo casi lo llevó la juventud, tanto la juventud prisa como la juventud universitaria. Hubo protestas, ¿no? Y prisión, mi primera prisión fue precisamente entre octubre del 8 con Iturriza. Fuimos a parar al CES. Y entonces, y bueno, no nos asustaba. Ya estábamos mentalizados, la verdad habíamos caído en algunas comisarías en el periodo previo. Y no nos preocupaba, digamos, ¿no? Esa circunstancia. Pero sí estábamos decididos, lógicamente, a continuar. Mientras no hubiera, digamos, una respuesta de gobierno militar de aquel entonces a la organización partidaria de aquel entonces también. Finalmente se produce y el partido decide levantar, digamos, la protesta. Y el presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces, el general Montaño, en una conferencia de prensa anuncia que el ciudadano de La Torre no tiene ningún impedimento para retornar al país, que el movimiento gente del 3 de octubre del 68 no había sido realizado contra el Partido Prisma, no cita al Partido Prisma, sino contra alguna organización política. Y entonces, pero sí cita, digamos, a La Torre señalando que no tenía, porque lo que se rumoreaba era que no lo iban a dejar retornar al país. Ahora, Felipe, queremos tocar un tema que es central en el APRA, ¿no? Que es el tema de la revolución de las Fuerzas Armadas de Velasco. Ustedes eran jóvenes, tú eras muy joven en esa época, Velasco comienza a establecer un conjunto de cambios sociales, estructurales, se enfrenta a esa vieja oligarquía que odiaba al APRA, que siempre vetó ahí en La Torre. Tenías a un Carlos Delgado, que había sido secretario personal de La Torre, como ideólogo del movimiento. Y tienes también un área que reivindica en sus discursos de la fraternidad, ¿no? Ese programa, yo también escuchando nuestro viejo programa del 31, ¿cómo miraban los jóvenes en el experimento velasquista? ¿Cuál era un poco la opinión de los chicos, de la JAM, de los UAS, de los compañeros en el partido? Bueno, nuestra organización era siempre guiada por la capacidad de análisis del maestro de La Torre, ¿no? Y obviamente sentíamos lo mismo que sentía él. Sin embargo, lógicamente había sectores juveniles que denostaban, ¿no?, la dictadura, el lado, digamos, de la ausencia de libertades. Y por lo tanto, digamos, se lo cuestionaban y creían, digamos, que la mejor forma, digamos, de liberarse de ello era enfrentándose de la misma manera, digamos, al gobierno militar. Pero eran tendencias que después se iban disciplinando en el camino y en el desarrollo del proceso nacional y del proceso interno. Ahí La Torre fue un hombre que tuvo una visión tan inteligente, tan ponderada, que decidió, digamos, no enfrentarse radicalmente al gobierno de aquel entonces. Observó y cuestionó todo lo que era observable y cuestionable, pero avaló lo que era necesario para dar. Por lo tanto, digamos, nuestra relación era una relación inteligente, diría yo, que nos permitía, digamos, avanzar y sobrevivir, digamos, en un momento muy, muy delicado y difícil, porque por otro lado, habían sectores en el seno del gobierno de aquel entonces muy amplísimos. Entonces, ellos sí pensaban en la liquidación histórica del movimiento. Y naturalmente, digamos, la reacción era, lógicamente, la oposición también de jóvenes en el partido, en una posición dura. Pero el gran moderador siempre fue el maestro. Y eso le permitió a él manejar el gran
gran transatlántico, decía, porque nosotros no somos una chalana, somos un gran transatlántico. Y tenemos que tener la capacidad suficiente para poder dirigir ese barco por aguas procelosas y difíciles. Entonces, ello, digamos, naturalmente, digamos, le permitió guiar al movimiento en un momento sumamente delicado. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando comenzó, porque ahí la torre decía muy bien, copritización de las haciendas de Corea, pero con democracia, con libertad sindical, con elección. Y el gobierno coge el guante y lanza, digamos, las elecciones. ¿Y quién la gana? Entonces, naturalmente, digamos, eso les permitía naturalmente ver y observar que el movimiento, pues, existía. Y tenía respuesta popular, tenía respuesta sindical, tenía respuesta profesional también, porque en los gremios también había, digamos, actividad en el magisterio, en todos los organismos vinculados a la inteligencia. Así que, por eso es que yo recuerdo mucho un hecho, por ejemplo, el año 1973. Ya para aquel entonces habían pasado algunos años, entonces las disquisiciones del gobierno militar, las contradicciones al interior, la enfermedad del general Velasco, habían quebrantado un tanto, digamos, unas posiciones duras. Y había una necesidad, digamos, de recambio, por un lado. Por otro lado, había también el deseo de reemplazarlo, ¿no?, a nivel interno del gobierno militar, propiamente dicho. Entonces, había una pugna en la cual el movimiento, digamos, nuestro, observaba y se desarrollaba también su propia estrategia. Así que, el año 73, estando en Quinta Mercedes, bueno, para aquel entonces, y el partido va asumiendo una actitud dura, que se inicia, yo recuerdo, con un discurso del maestro Ayala Torre en septiembre del año 1972, que citando, digamos, a un intelectual peruano, denosta, digamos, al gobierno militar de aquel entonces, Manuel González Prada, con la pus que brota, digamos, donde te pone el dedo, ¿no?, donde te pone la hierba. Y entonces ese es el leitmotiv del discurso para criticar lo que era criticable en aquel entonces. ¿Cuál fue la consecuencia de ese discurso? Que 48 horas después, Jorge Vilches se dejó cabo. Ahora, ¿qué se suponía, digamos, que eso iba a afectar al movimiento? El gobierno militar tenía una versión equívoca. Es cierto que Jorge Vilches era un hombre de gran valor, de extraordinaria lealtad, y que tenía, digamos, un empuje en el movimiento, ¿no? Tenía una organización también que manejaba. Pero el gobierno pensó, o algunos sectores del gobierno, que eliminando Jorge Yáquez se le cortaban las manos a Víctor Raúl, porque no iba a poder, digamos, manejar el partido. Prácticamente consideraban que Jorge Yáquez era el que lo ayudaba, digamos, a manejar el partido. Y no era así. Entonces, toman la decisión, dicho que de paso que se pues escamotea, porque al poco tiempo Jorge retorna al país y se esconde en Quinta Mercedes misma, y está ahí. Y bueno, es que también hay que señalar que el movimiento tenía sus interlocutores. Habían dos personas, digamos, muy vinculadas al movimiento históricamente, que tenían vinculación con el gobierno militar a través de su familia. Uno de ellos era el compañero Víctor Tantalian Banini, cuyo hermano era el general Javier Tantalian Banini, ministro de pesquería y hombre de confianza de General Velasco. Claro. Y el otro era Biagio Urbulú Galeani, cuyo hermano era alto dignatario del ejército peruano y más tarde comandante general del ejército. Entonces, también era una vinculación importante que llegaba a estos niveles. Entonces, esa vinculación le permitía, digamos, al movimiento tener información. Ustedes saben que si un movimiento no tiene información, está quebrado. Pues tiene que haber algún tipo de información que le permita cotejar, pues,
los hechos con la realidad y naturalmente, digamos, analizar en forma racional, ¿no?, las decisiones que se tenía que tomar. Entonces, por aquel entonces se produce, digamos, esa situación y el gobierno al poco tiempo se da cuenta que el partido sigue funcionando. Siguen los boletines de Marquinhos, siguen la propaganda que le usaba Cosor. Y entonces dice, pero ¿cómo? ¿Y este Cortés? Entonces, ¿qué cosa? Pues equivocación. Entonces el partido seguía funcionando. Entonces, ¿qué pasó? Que los jóvenes, por ejemplo, nosotros se acercó más, digamos, al trabajo, se arriesgó más, ¿no? Y todos lo hicieron a mí, todas las organizaciones del movimiento, todos pusieron de su parte, y eso permitió que el movimiento funcionara y que Viejos fuera el gran conductor y director de este transatlántico, ¿no? Que no dejó de funcionar. Ahora, diferente, en esos años también se daba conocimiento que... Ah, pero hay otra cosa también interesante en relación a ese año. Como ya la decisión era, por todo lo que se había producido en el 72, ¿no?, la percusión y todo lo demás, a despecho de que ya en febrero del 72 el gobierno cede y permite el retorno de Jorge Ideal. Sin embargo, ya se había trazado una línea de oposición más fuerte. Incluso el Viejo la aceptó. No una, tampoco una posición aventurera, ¿no?, de ir, digamos, a una posición radical 100%, pero sí una oposición más fuerte de la que se había desarrollado en periodos previos. Entonces, llegó el día del mitin, en que ya el Viejo había incluso aprobado su discurso, porque eso es una de las cosas interesantes. Ahí la Torre, digamos, decía sus discursos, digamos, los exponía, pues, al país sobre algunas líneas directrices. Esas líneas directrices las conversaba y las discutía con la Comisión Política. No el texto, porque el texto lo ponía él, pero sí las líneas importantísimas, las líneas matrices del pensamiento. Entonces, ya todo el mundo estaba en el entendido que el Viejo se lanzaba, pues, con fuerza. Pero, ahí viene, pues, lo que yo le decía, es decir, la fuerza de la familia Prista, la fuerza del sector de inteligencia Prista. Al mediodía, un poco antes del mediodía, ahí le voy a decir una visita. Tiene una llamada importante, que el médico quería conversar urgente con él. Y el médico lo recibe y le dice, jefe, dijo, el general de la Cruz está en ese desmarco. ¿Qué? Y le cuenta, sí, ha sufrido, digamos, un problema, un infarto cerebral. Y va a tener que operarse urgente, amigo, para poder salvarlo, si no, muere. Entonces, el hijo seguía pensando que eso lo cambia todo. Y le agradece. Entonces queda con el doctor que cada media hora, porque recién iban a desplazar al general Velasco a el hospital militar. Entonces quedan y que cada media hora le iba a cruzar los partes médicos del estado, digamos, de encontrar al general Velasco. Y entonces, inmediatamente trata, digamos, de establecer contacto con algunos miembros del Consejo Político para decirles que ya la decisión que habían tomado no se podía, digamos, seguir manteniendo. ¿Por qué? Bueno, por esa razón. Yo no puedo golpear a un hombre caído. La nobleza, digamos, de un hombre. No puedo golpear a un hombre caído. Yo necesito, digamos, que el gobierno entienda que nosotros somos seres humanos que sabemos respetar el drama, la dificultad y la vida de las personas. Por lo tanto, todo ha cambiado, el escenario es nuevo y sobre esa base tenemos que actuar. Y efectivamente, así fue. Se produjo un discurso, cambió el discurso radicalmente. Y cuando los muchachos, no, obviamente que al final no estaban enterados y pensaban que venía, pues, una línea radical, entonces un poco
tuvieron, se enojaron. Pero al final, digamos, cuando ya se enteraron, entendieron. Algunos lo entendieron bien, otros no lo entendieron tan bien, pero lo importante es que eso se produjo. Y ahí se ve, digamos, ¿no?, la calidad humana de un hombre como Ayala Torres. Sí. Muy bien. Una de las características quizás que tuvo el régimen de Velasco, porque hay no solamente hay digamos una influencia del hecho político en el gobierno de Velasco, en Haya y en el partido, es el hecho de que el libro más importante del partido, que fue escrito en el año 28, ¿no?, el antipremio de la APRA y tal.